Bueno, Arrastión. Sí, está ahí. Osoko bilkurari hasiera emango diogu. Eta bueno, lehenengo puntuarekin hasten gara. Lehenengoko puntua 2018-eko ekainaren 27 eta uztailaren 26-ko aurreko bilkuren akten onarpena bidezkoa bada. Punto número 1, aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores de fechas de 27 de junio y 26 de julio de 2018. Osondo, norbaitek zeo zer esan nahi dau edo gehitu nahi dau akta hoien inguruan? Ez, onartzen dira. Bigarren puntura pasatzen gara. Bigarren puntua, Juan María Sánchez Conde jaunak zinegotzi izaerari uko egitea. Punto número 2, renuncia a su condición de concejal de don Juan María Sánchez Conde. Bueno, hau berri ematea bakarrik da, baina, bueno, nahi nuke publikoki Juani eskerrak emotea udalean egin dauan lan eskergagatik. Bere bizitzan sorterik onena desio diot, eta uste dut guztion izanean hitz egiten dudala, esaten dudanean desio diogula, gauza guztiak ondo edo aldik eta oberen joatea etorkizunean, eta udaletik hiru urte hauengatik, ba, eskerrak emotean, naiz eta bakoitzak bere ideiak defendatu dituen, baina nire ustetan modu egoki batean defendatu ditu, eta nire partetik nire eskerrona bakarrik okiko dau orain, eta etorkizunean, beraz, sorterik onena opa diot bere bizitza pribatu eta profesionalean. Vale? Norbaitek zeo zer esan nahi badau, ez? Ba, orduan, hirugarren puntura pasatzen gara. Hirugarren puntua, Bizkaiko foru kontratazio zentralera atxikitzea, bidezkoa bada. Punto número 3, adhesión si procede a la central de contratación foral de Bizkaia. Vale, Juantxu. Bueno, esto es un asunto, buenas tardes a todos y a todas. Este es un asunto que no se ha tratado en comisión y, por lo tanto, no se ha dictaminado. Tampoco se habló de ello en la Junta de Portavoces. Por lo tanto, yo lo que creo que procede es la retirada de este punto y que, además, sirva de precedente para que asuntos que no se hayan tratado en comisiones vengan a pleno a ser votados. Bien, sobre esto, en concreto, sí que está tratado en comisión, es la misma propuesta que hubo anteriormente, si bien es cierto que es comprensible también que queráis echarle un vistazo más profundo, por lo tanto lo que procede es la votación de si dejamos el punto sobre la mesa. Si entendéis que en este caso concreto os hace falta más tiempo, vais a tener el apoyo de AJ en este caso para dejarlo sobre la mesa, o sea que procedemos a la votación. Punto hau mai gainean ustearen aldeko bozkak, kontrakoak, eta abstentzioak. Vale. Ba, ordun, puntu hau beste osoko bilkura batetan eztabaidatzeko gelditzen da. Bueno. Yes. Bueno, urrengo puntuak ikusi dezakezutenez dira 4, 5, 6, 7, 9 eta 10. Puntuak eta dira lehenagoko bete beharren aitorpenak. Beraz, ados basaudete danok, egingo dugu beste udal batzetan egin dugun moduan, turno bakar batetan eztabaidatu eta gero banan-banan bozkatu. Norbaitek horren kontra zeozer dauka, edo hori kontrako eritzirik. Ez? Vale. Ba hori. Emilio, zurea da hitza. Bueno, el punto número 4 es el reconocimiento de obligaciones de facturas varias. Como ya se dijo en la correspondiente comisión, son facturas por 11.583 euros por diferentes conceptos. El siguiente punto sería las facturas del mes de julio y de agosto de la Oficina de Turismo
importe de los dos meses 29.061 euros. El punto número 6 sería el Sopelbus, Grupo HA Tours, correspondiente al mes de julio, por 31.622 euros. Punto número 7, sobre el Euskaltegi, 181,50 euros, la publicidad en Deia. El 8, reglamento de obligaciones de factura de Sormen, correspondiente al mes de agosto, 4.895 euros. Punto número 9, el contrato, o sea, el mantenimiento de jardines del mes de julio por 15.640. Y el último punto, trabajos de asesoramiento de Sanz Sanz por 2.783 euros. Eso es Teresa Tebo. Teresa, John, es Willy. Bai. Azken hilabete hauetan, ordenketa prozedura hau ugaldu da, ugaritu da. Eta prozedura hau ez da ohikoa. Azkenean, ohikoa ez den prozedura bat, udal honetan, udaletxe honetan, eta batez ere azken hilabete hauetan, ohikoa bihurtzen ari gara, ohitura batean bihurtzen ari gara. Aurreko hilabetetan, guri iritze eman dugu puntu guztiez, banan-banan, edo, baina horren igual ikuspegi orokor bat eman behar dugu. Por citar, en los últimos tres meses, en el mes de junio se trajeron a reconocimiento de obligaciones 10 servicios, según los técnicos correspondientes, prestados y que fueron ejecutados al margen de correspondiente expediente de contratación. En el mes de julio fueron 7 y este mes 15. Es un recurso extraordinario que se está convirtiendo en una costumbre, en una práctica habitual. Hay facturas sin presupuesto, contratos de unos servicios que se inician en el proceso de licitación con posterioridad a la firma de dichos contratos, contratos que se adjudican con posterioridad a la fecha de finalización del servicio, y no lo decimos nosotros, eso no lo hemos inventado nosotros. Eso está recogido en los informes técnicos, en los informes de intervención. Se está convirtiendo en una costumbre, una forma de pago que no es en absoluto normalizada. En principio, nos hemos abstenido siempre y hoy también nos abstendremos, pero esto tiene que tener un fin. No puede estar, ya llevamos 30 en los últimos tres meses. El problema no es tanto que las empresas cobren o nos cobren, es que esas empresas tienen trabajadores que están prestando unos servicios en Sopela, son unas empresas que si hay cualquier problema, los trabajadores y contra ellos creemos que la gente de Itxasleor, la gente de Hacha y demás, está trabajando perfectísimamente y no hay ningún problema. Entonces, no vamos a ponerlo esta vez, pero esto tiene que acabar, un procedimiento no ordinario, aquí es una costumbre en los últimos tres meses. Entonces, bueno, esperemos que haya un plazo para que se acaben estas cosas. Bueno, solo por matizar parte de lo que comentas, Willy, efectivamente el informe de intervención puede poner que es porque el procedimiento se ha iniciado posteriormente. En realidad, en más de una ocasión es porque los concursos han quedado desiertos. Es decir, no es que el procedimiento haya empezado tarde, sino que las empresas no han querido participar en algunos de los servicios que el ayuntamiento ha sacado a licitación y en algún caso ha habido que licitar hasta tres veces para encontrar una empresa que nos diese esos servicios. Y bien es cierto, es decir, el procedimiento de contratación no es el ordinario, por eso reconociendo obligaciones, yo creo que es algo que es bastante habitual, desde luego en los últimos 8 años que llevo yo en el ayuntamiento, tanto en la oposición como en el gobierno, es habitual en un ayuntamiento de este tamaño y con todos los servicios que contrata, que haya en alguna ocasión procedimientos que no se hagan correctamente. En este sentido, yo suelo defender la labor de los técnicos municipales, porque me consta que la hacen bien. Por supuesto, hay veces que hay errores y en esos errores asumimos la responsabilidad la parte política, que para eso estamos para gestionar, pero el matiz es importante. Es decir, es que últimamente hay muchos concursos en los que no ha habido licitadores que se hayan querido presentar por los motivos X que sean y, como bien conoces también, la nueva ley de contratos dificulta la contratación y todos somos conscientes de que hay ayuntamientos que incluso han parado su contratación porque no son capaces de adecuarse a la nueva normativa o les está costando un esfuerzo ímprobo, ¿vale? Entonces, no iba a dos usos ser esatea, Edo. Problemas siempre hay, y ahora hay la nueva ley de contratación. En otros momentos que se presentaban UTES, algunas de las empresas tenían permisos, otras no tenían permisos, y había que hacer con consultas y demás. Yo simplemente he dicho
que un reconocimiento de obligaciones es una forma muy atípica de abonar un servicio a una empresa. Gusto o no, es un procedimiento atípico y cuando se ha especiado en el tiempo durante tantos meses, lo lógico es abordarlo y tomar una decisión. En palabras similares es lo que he dicho. He leído su frase textual. Es atípico, no es que sea normal, es atípico. Esta frase estoy aguantando. Se llama así, lo he dicho, no es el procedimiento ordinario, pero claro, por eso el procedimiento ordinario es otro y por eso se trae como reconocimiento de obligaciones y por eso insisto en que en un ayuntamiento de este tamaño ha sido algo que pasa habitualmente en los últimos 8 años al menos. Entonces, si os parece, edo nahi baduzue, bozkatzera pasatzen gara, puntu bakoitza banan-banan. Laugarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, eta abstentzioak. Vale. Laugarren puntua onartuta gelditzen da. Bosgarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, eta abstentzioak. Vale. Bosgarren puntua ere onartuta gelditzen da. Seigarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak. Seigarren puntua onartuta gelditzen da. Zazpigarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, zazpigarren puntua onartuta gelditzen da. Zortzigarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, zortzigarren puntua onartuta gelditzen da. Bederatzigarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, eta abstentzioak, bederatzigarren puntua onartuta gelditzen da. Eta hamargarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, hamargarren puntua ere onartuta gelditzen da beraz. Eta orain, hirigintza, etxe bizitza, ingurumena eta obrak eta zerbitzu ataletara pasatzen gara, 11. puntua. 11. puntua. Sopelako Bareñoko F etxadiaren F1, F2, F3, F4 eta F5 lur zatien zetasun azterlana behin betiko onartzea bidezkoa bada. Punto numero 11, aprobación definitiva si procede del estudio de detalle para la agrupación referencia a las parcelas F1, F2, F3, F4 y F5 de la manzana F del sector bareño de Sopela. Félix. Bueno, es un asunto que tratamos en la correspondiente comisión con algún percance no deseado. Por hacer un pequeño resumen, son 5 parcelas originariamente, de las 5 se hace una. Y en lo fundamental lo que se pretende es, por un lado, como es una zona de mucha pendiente, que los edificios se ajusten mejor a las condiciones del terreno y, por otro lado, el poder realizar el sótano de garaje, uno solo para todos los edificios. Son 70 edificios en total, 70 viviendas que se irán a construir ahí. Vale, Juanchu. Bueno, este punto va a seguir adelante porque falta un concejal, como ya hemos dicho antes, ha tomado posesión en la última hora del pleno, pero yo voy a votar en contra, no porque esté en contra del proyecto, sino como protesta, porque en las comisiones no tuvimos acceso al expediente. Lo normal es llegar a la comisión ya con el expediente leído. Al expediente se accedió a la semana siguiente. Yo no quiero buscar culpables, sino soluciones. Esto ocurre demasiadas veces. Entonces, voy a votar que no por esta razón. Yo tuve acceso al expediente el martes. Y no digo que haya habido mala voluntad por parte de Félix, pero hay, evidentemente, una mala gestión interna debido a que el expediente tenía que haber estado leído por nosotros el día de la comisión, no el martes siguiente. Carricasco, Teresa. Mesedes, itzulpena mesedes. So. Itzulpena mesedes. Egin ulertu. Tenemos Horrera. Arratsaldeon. Mesedes Isilik. De nuevo, Batera Sopela también va a votar en contra de este punto por las mismas razones que ha expresado antes el concejal de Orain. Razones que quisiera detallar un poco más, puesto que, además de ser una situación que se ha reiterado a lo largo de esta legislatura,
y que además ha quedado constancia de ello, tanto en las actas de diversas comisiones como incluso en actas de plenos, en esta vez incluso, el lunes 17 de la semana pasada, día de las primeras comisiones, hice notar a los concejales del equipo de gobierno que no teníamos acceso hasta 7 expedientes relacionados de 3 comisiones diferentes. No ni uno ni dos, sino hasta 7 expedientes. Y esto llueve sobre mojado. Bien, entre ellos, este expediente de la Comisión de Urbanismo. Llegó el día, 2 días después, el miércoles 19, de la Comisión de Urbanismo, y seguíamos sin tener acceso al expediente ninguno de los demás concejales que no estamos en el equipo de gobierno. Lo mismo que se ha dicho antes, no tenemos nada en contra del contenido de este expediente, pero sí nos parece que hay que dejar muy clara una protesta contra esta manera de proceder, del cual no sabemos quién es el responsable, pero viene sucediendo reiteradamente y nos parece que no puede seguir. Por lo tanto, votaremos en contra de este punto. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon, Manuela. Isilik, mesedez. Sí, efectivamente, nosotras tampoco tenemos nada en contra del expediente, pero sí en las formas, porque es que no, efectivamente, en la comisión no teníamos este expediente. Por lo tanto, vamos a votar que no. Es que ricas con Manuela. William. Mesedes, isilik, bigarren abisua, irugarren abisuan, kanpora, irugarren abisuan, kanpora, irugarren abisuan, kanpora, tua izango zara. William, mesedes. Bueno, neurri batean, hirugarrenak hitz egiteak eskertzen edo bideratzen duk esandakoa. Aurreko lagunek esandakoarekin guztiz bat egiten dut, edo egiten du gure taldeak, eta ildo horretan ez dut errepikatuko haiek esandakoa. Dena dela, bai gehitzea, askota, hiztegiaren magoa gara. Percance no deseado es sinónimo de no traer el expediente a una comisión. Es una forma hitz egiteko nahiko sibilina. Gehitzeko pizkat beste aldetik komentatzea. Orain dela oso gitxi, hemen izandako beste eztabaida batean, informe juridiko batean, esan zitzaigun, gauzak ezin zirela holan bat batean orkestea, lo que es incluso más revelante aún, se impide al resto de los concejales, concejalas, ejercer su derecho de contar con la documentación que debe acompañar a los asuntos que se van a tratar en pleno con la antelación suficiente para su estudio y, por tanto, para poder fijar su posición y determinar el sentido de su voto. Es decir, se está privando a los concejales y concejalas de la posibilidad de ejercer el derecho fundamental a la participación política. Horrek, balio baldin badut, barkatu, honek, balio baldin badu, oposizioari leporatzeko, balio du ere, gobernu taldeari leporatzeko. Si esto vale para que la oposición no podamos meter temas, vale también para que el equipo de gobierno no pueda presentar temas. Beraz, eta ondorioz guk ere, ezetz emango diogu, puntu honetan. La tergiversación de esta última argumentación me parece como mínimo de risa. Es decir, toda persona, miembro de este ayuntamiento, tiene acceso a la documentación. El acceso electrónico es un acceso que no es obligatorio. El que es obligatorio y es que la documentación esté en papel en la Secretaría General del Ayuntamiento, está. Por lo tanto, quien no ha analizado la documentación es o bien porque no ha podido venir a revisarla o bien porque no se ha avisado para que se pusiese a su disposición también electrónicamente, porque si se avisa no hay ningún problema, es decir, donde esté el error se corrige y se da acceso. Por lo tanto, la tergiversación es manifiesta. En el informe al que aludes, y que imagino que tendrá que ver con la modificación del ROM, a lo que alude es que no se puede permitir que en el pleno mismo se traigan mociones sin que haya habido previamente debate, porque se hurta a los concejales, cualquiera que sea de la oposición o del equipo de gobierno, se les hurta la posibilidad de isilik mesedes, se les hurta la posibilidad de poder
analizar cuáles son los aspectos referentes a ese expediente, por lo tanto, de poder formarse una idea y de poder votar en consecuencia. Con lo cual, por mucho que cojas una parte de un informe e intentes aplicarlo a una cosa que no tiene nada que ver, pues obviamente el resultado es el que es. Una cosa es no tener acceso, que lo tenéis, se cumple estrictamente la legalidad. Hay un error y ha habido un error en la parte de acceso electrónico, que lo admito y pido disculpas, pero el acceso electrónico no es el que la ley marca. El que la ley marca es que esté 48 horas antes en la Secretaría General del Ayuntamiento en papel a disposición de cualquier concejal. Por lo tanto, esa argumentación carece de ningún sentido. Juanchu. Urrengoan hitz egiten dozunean osoko bilkuran, hirugarren abiso ukiko duzu eta kaleratua izango zara. Juanchu. Teresa. Jon. Manuela. Willy. Bueno, bakizu barre, baina gu desde luego ez dugu barrerik egiten. Oposizioan gauden taldeok ez dugu barre egiten eta bat egiten dugu argudio horrekin. Bigarrenez, paperen bakarrik oki berdin bada, bueno, pues ken dezagun gestiona eta aurreztuko dugu dirutza ederra. Eta hirugarrenez, abisatu zen. Asteleneko batzordetan, zinegotxi batek, galdetu zigun, oso ondo, izan duzu azesoa eta guk erantzun genuen ezetz. Aztartean berton goizean, ja pasa genuen, ez genuela azesorik, ez genuela elbiderik. Eta beraz, horrekin batera, espero genuen aldatzea. Komentaba, primero, pues ríete, pero la oposición no se ríe. En segundo lugar, quitemos el gestiona, si estamos en el papel y demás, no sé, nik uste nuen moderno aguaginela, eta gaur egun beste goza batzuk erabiltzen genitula, teknologia berriak aurreztu behar genuela, eta horretan sinisten genuela. Si vamos al papel, vamos al papel. Vale, ya está. Eta hirugarrenez, abisatu zan, asteleneko batzordetan, hemengo zinegotxi batek, gobernu taldeko batek, galdetu zuen, tenez azeso, eta erantzun zitzaion, ez dakit, astelen gabean berton, edo astelen goizean. Esan zen. Por cierto, ez badugu irakurri, oposizioan gaudenok, se supone, o gobernu taldean daudenak irakurri dutela, danak. Vale. Sinistuko dut. Gugatik, berriro ere puntua mai gainean utziko balitz, postuko gineateke. Ba, esan dugun moduan, ez da paperera bueltatzea edo ez, gauzak legearen arabera egitea edo ez da, barkamen askatu dut, ez baduzu euki sarbide elektronikoa, zeak atz bat egon da, horrek ez du esan nahi, gauzak ez direnik egin legearen arabera. Nork esan dau? ¿Quién ha sido? Neu. ¿Su? Mai. Hirugarren abisoa, mesedez eskalera. Mesedez. Iturri eta nire eskuia ikot entuteko eta... Baina nire eskuia batera gote mazara. Eta eskuia gote mazara. Ez ikutu. Bale? Ez ikutu. Ez ikutu. Ez, koño. Ez ikutu. Bale, punto. Ez, hemen deko eskuia egoteko. Kontu, kite duen gara, eh? Por favor, ¿qué se puede?
y todo. Sentitzen dut gertatu dana, baina, bueno, guztio dakigu zein da egoera, osea, que hobeto aurrean segitzen badugu eta listo. Bai, nik sentitzen dut, baina gauza bat bai esan edu dala honetaz, ez dakita bat taberden edo jaso behar den bidean edo ez dakizer. Bai, denok ikusi dugu eta denok ezagutzen dugu, baina pertsona ezagutu eta jakinek gaurkoen aurrekariak zeintzu ziren, benetan nik uste, edo guk uste, asko zerrezagoa zela, 5 minututan plenoa mostea, eta gutariko norbait zaiatzea berarekin hitz egiten. Konoziendo como nocemos, sí, por favor, es mi opinión y no me apetece comentarios en este tema, como a otros personas no nos apetecen otros temas. Konoziendo como nos conocemos a esta persona, y todos sabemos, creemos que a veces antes de mandar a un policía municipal que va a acabar en una situación de mucha tensión, podría haber sido mucho más fácil y mucho más lógico retener, parar el pleno 5 minutos y haber intentado alguien hablar con él. No sé si se habría logrado o no, pero habría sido mucho más lógico. Y respecto al otro, pues sí, que se vote. Es que ricasco, Willy. Tomo nota de la propuesta. Seguro que siempre se puede hacer todo mejor y no voy a pretender que fuese la mejor solución, pero bueno. Tomo nota, espero no tener que volver a pasar por una situación así y no tener que aplicar el consejo que amablemente me das. Onen bestez, y digo de verdad amablemente, onen bestez, EH Bildu taldeak puntua mai gainean usteko eskatu dau, beraz hori bozkatu beharko dugu. Vale? Beraz, puntua mai gainean ustearen aldeko bozkak, kontrakoak, beraz, empatea emoten da. Berriro ere bozketa, puntu amai gainean ustaren aldeko bozkak. Kontrakoak. Ba, berriro ere empatea emoten da. Eta ni berriro ere bozkatzen dut puntua tratatzearen alde. Beraz, nire kalitateko bozkarekin puntua tratatu eta bozkatuko da.
eztabaida egonda, ez dakit norbaitek zeo zer gehitu nahi duen edo pasatzen gara bozkatzera. Guri? Vale. Ba, puntua bozkatzera pasatzen gara, puntuenen aldeko bozkak. Kontrakoak. Vale. Ba, berriro ere enpatea. Puntuaren aldeko bozkak. Kontrakoak. Ez, bozkatu dozu, bozkatu dozu. Bai. Bueno, iratzen puntu komikoarekin berriro enpatea dago, eta nire kalitatezko bozkarekin puntua onartuta gelditzen da. Bale, ba, pasatzen gara 12. puntura. 12. puntua, presazko mozioa kalakorik bada. Punto número 12, mociones de urgencia si las hubiera. Gu badaukagu presazko mozio bat. Leire. Bueno, gaia mankomunitatearen esku udalgaztedi programaren kudeaketa mankomunitatearen esku usteari buruzkoa da. Dakizuenez, mankomunitate, foru aldundiarekin udal honek, mankomunitateko beste udal guztiek bezala, hitzarmen bat sinatuta daukagu, hitzarmen hori sinatuta ekintza batzuk, gazteriari zuzendutako ekintza batzuk egiteagatik, foru aldundiak udalei diru laguntza bat ematen digu, eta programaren kudeaketa modua dala ta azken hilabeteetan mankomunitatetik aztertu egin dute, aztertzen egon dira zein izango litzatekeen programa hori aurrera ataratzeko modurik eraginkorrena, efektiboena eta onena. Ordun, mankomunitateko beste zenbait udalerrietan proposamen hau planteatu izan da oraintxu, eta konkretuki Plentzian aurrera atara da, Lemo izen ere bai, eta gudakargu ona, udal honetara presazko mozio bezala, aztertu den einean joan zaigulako heltzen, eta momentu honetan heldu zaigulako. Mankomunitateko plenariara soazen ordezkariok badakizue zertaz ari garen. Orduan, presazko mozioa moduan ekartzeko arrazoia hori ze da. Mil esker, dakizuenez, lehenengo egin behar duguna da presa onartu, dakit beste norbaitek zeo zer gitu nahi duen honen inguruan. Juantzu. Si lo ha dicho el alcalde antes, no se puede hurtar a los concejales del debate y de la información necesaria para poder votar en consecuencia. No habiendo debate, pues desconocemos los pormenores del convenio porque me habéis entregado esto hace escasamente una hora. Yo no digo con esto que esto no sea un asunto que sea bueno para el pueblo, pero sí es cierto que entregar este papel una hora antes, yo me gustaría leerlo con calma y ver qué virtudes tiene o qué puede tener de malo esto. Claro, no ha habido debate. Me remito a lo de antes. No se ha tratado en comisión, no se ha dictaminado, no sé. No veo la urgencia de repente que llegue esto aquí. No sé, no me parece el protocolo adecuado para aprobar una cosa que es interesante para el pueblo. Es que ricasco, Juanchu, Teresa, John. Manuela. Sí, bueno, esta resolución, propuesta de resolución, nos la acabáis de entregar hace una hora, no la hemos mirado, no la desconocemos completamente y entonces no podemos aceptarla porque la desconocemos completamente. No ha pasado por comisión y no entendemos por qué esta urgencia. O sea, vamos a votar que no. Qué ricas con Manuela, Willy. Balegia beteko da, baina da gaurko hirugarren puntua nolabait eta modu arin batean esateko, pues legedia beteko da, baina logika agian ez.
es el tercer punto en el cual se puede cumplir la ley, pero la lógica no. Este punto llega por vía de urgencia y este punto está planteado que al menos los representantes de la Mancomunidad los sepamos, y yo con mi grupo se hubiera comentado, desde mayo. Desde mayo está planteado esto en el plenario de la Mancomunidad. Y está desde mayo para que los alcaldes lo firmen y demás. Entonces, si desde mayo hasta hoy a las 5 de la tarde no ha habido urgencia, desde luego a las 7 tampoco hay urgencia. Luego hablaremos del acuerdo, ¿eh? Cuando se trate de hablar del acuerdo. Daremos otra opinión y diremos otro, eta esango dugu beste gauza bat. Baina momentuz, urgentziari ez etxamango. Bueno, hasteko, a lo que decías tú, Juanchu, precisamente lo que tiene que cumplir una moción que se traiga con urgencia es, primero, que haya un expediente abierto, es decir, que sea una materia sobre la que se esté trabajando en el ayuntamiento y, lógicamente, que no haya pasado por comisiones. Por eso se vota la urgencia. ¿Vale? Es decir, es el Pleno quien tiene que adoptar el acuerdo de si se debate o no. Y si el Pleno, con mayoría reforzada, porque por eso se hace por mayoría absoluta, determina que el tema es urgente, lo trata. Y si el Pleno, en su potestad, decide que el tema no es urgente, no se trata. Por lo tanto, a través de ese mecanismo es como se legitima que no haya pasado por comisión, porque el Pleno acepta tratarlo aceptando la urgencia con mayoría absoluta. En cuanto a lo que decías, Willy, creo que estás mezclando dos cosas. Los alcaldes hemos firmado ya un convenio, que es el que viene de mayo, y esto es otra cosa. Esto es la encomienda de gestión a favor de la Mancomunidad, que son dos cosas diferentes. Y deseo ser... No, solo por aclarar, debate no ha habido porque ahora mismo no se está debatiendo la propuesta que hacemos, sino si es urgente o no. Me reitero un poco en lo que acaba de decir Gonchal. Para que haya debate tenemos que ratificar la urgencia y por eso la explicación que os he dado de cuál es el tema a tratar, si es que la urgencia se ratifica, no ha dado lugar a debate. ¿Vale? Venga. Pero es que es una contradicción en sí mismo. Se produce la urgencia porque no ha habido debate. Claro. O sea, como ha dicho antes el alcalde, se nos ha hurtado la posibilidad del debate y de la información. Entonces, como esa posibilidad se ha hurtado, se opta por la fórmula legal de la urgencia. En realidad la urgencia es porque... En realidad la urgencia del tema es porque, aun siendo un tema que se viene tratando, como decían antes tanto Willy como Gonchal, el convenio entre la Mancomunidad y los municipios que la formamos en relación a Udalgastegi viene desde el mes de mayo, la fórmula para gausatu, para materializar, para llevar a cabo esa, lo que se plantea en el convenio es la encomienda de la gestión, que es lo que se trae como moción de urgencia. Si no saliera adelante la encomienda de la gestión, es decir, si no cediéramos la parte de nuestra competencia que tiene que ver con el desarrollo de ese programa, quedaríamos fuera de la subvención de Diputación para este año, para lo que queda de este año y el año que viene, y los jóvenes de entre 16 y 29 años de Sopela no podrían optar a todas aquellas actividades que detallaría más adelante si el debate se diera, a todas esas actividades que tienen que ver con el programa. Esa es la urgencia. Mientras que los otros municipios han adoptado esta fórmula, la encomienda de gestión, se mantendrán en el programa Udalgastegi y llevarán adelante lo que en él se plantea. Ricas Colire, Teresa, John, Manuela, que hoy no me sale tu nombre. Willy. Creo que nire ustearen arabera eta uste erdi ustel izan daiteke eta erratuta egon naiteke, guk ez gara dirurik gabe geratzen. Gertatzen da gure dirua ez dugula elkartzen beste udalekin eta beraz ezin dugu plan komunik egin, baina Sopelak egin lezake. Puedo estar equivocado, reconozco que no conozco bien el tema al 100%, pero según lo que yo creo, no es que no nos quedemos sin dinero, sino que
no compartimos nuestro dinero ni cedemos nuestra capacidad decisoria a la mancomunidad, con lo cual sí podríamos hacer desde nuestro ayuntamiento, pero no desde la mancomunidad. Y aceptamos que eso sí puede ser un impedimento. De hecho, si la urgencia sale adelante, no nos vamos a poner a que este acuerdo salga así. Respecto... Me cago en la leche. Eso se ha oído, ¿no? El me cago en la leche. Siento, ahora no lo voy a encontrar porque a veces las cosas. Convenio Juventud Uribe Costa. Perdonad el retraso, pero a veces la velocidad de los internet y estas cosas no van tan rápidas como uno desearía. El texto presentado en mayo creo que es exactamente igual que el que tenemos encima de la mesa. Me parece. Exceptuando, segundo, autorizar al alcalde y dar traslado el presente acuerdo a la mancomunidad. Pero mirándolo por encima, creo que es exactamente igual. Sexto, corresponderá a la MSU publicar el presente convenio de protección oficial. Sexto, corresponderá a la MSU publicar el presente convenio oficial. Es el mismo texto que teníamos en mayo. El mismo que teníamos en la mancomunidad en mayo. Perdona el retraso en encontrarlo, pero es el mismo texto, exceptuando pues, ese último punto que dice que permitimos al alcalde hacerlo. Bueno. Creo que estamos entrando en el debate del asunto en cuestión, no tanto de la urgencia, pero solamente por puntualizar la propuesta de resolución que os hemos repartido, incluye el convenio al que haces referencia, Willy, pero el acuerdo que se propone en la propuesta es el primer punto, encomendar a la Mancomunidad de Servicios de Uribe Costa la gestión del convenio de colaboración formalizado entre el Ayuntamiento de Sopela, Diputación Foral de Vizcaya, para la implantación del programa bla, 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 y aprobar el convenio que lo instrumenta con el siguiente texto, que es el que tú mencionas. O sea, en el primer punto estamos encomendando esta gestión a la mancomunidad, en el segundo autorizamos al alcalde en su condición de representante del ayuntamiento para que proceda a la formalización del convenio entre la mancomunidad y el ayuntamiento, y en tercer lugar damos traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad de Servicios de Uribe Costa. Quiero decir, el acuerdo no es el convenio, el acuerdo es aceptar el ayuntamiento, aceptar el pleno del ayuntamiento, la encomienda de gestión para el desarrollo del programa Uribe Costa, Gastedi Uribe Costa. ¿Vale? Igual no me he explicado bien, pero no estábamos en el debate del acuerdo, de la propuesta en realidad, sino de la urgencia de la misma. Sí, bueno, ya termino porque yo creo que no da para más esto. Yo no hago referencia al contenido de la enmienda, sino a las formas. Si el contenido de la me parece que es bueno. Mi protesta va en la línea de las formas. No he dicho más. Luego, por otra parte, tú has dicho que los que acuden a la mancomunidad conocen el asunto. Aquí hay muchos que no vamos a la mancomunidad. Y es más, no solo no vamos, sino que además carecemos de información. Pero no al contenido. A mí el contenido sí me parece interesante. Pero mi protesta va en la línea de las formas. Gracias. Vale, Juancho, es que ricasco. Entonces, si votas en contra, deducimos que votas en contra de un contenido que te gusta. Vale. Ya. Ya. Pero es que la urgencia es para votar un contenido que te gusta. O sea que... ¿Bien? Vale. No, que cada uno tiene sus motivos. Oye, que no pasa nada. Sí, sí, pero me parece... Es decir, yo si hay algo que me gusta, acepto la urgencia y obviamente acepto el contenido porque entiendo que es... Perdón. Porque entiendo que al final es positivo para el pueblo. Bueno, pasamos a votar la urgencia. Urgencia Boskatzera Pasatzengara. Urgencia Arenaldeko Boskak. Kontrakoak. Vale, verás, ez da urgencia onartzen eta... Eta ez gara puntua eztabaidatzera pasatzen. Hurrengo puntua, 13. puntua. 13. puntua, jarraian agertzen diren alkatetza dekretuen berri ematea. Punto número 13, daciones de cuenta de los decretos de alcaldía siguientes. Bueno, hau, berri emate utxa da. Beraz, hemen...
daudenak dira eta 14. Puntura pasatzen gara. 14. Puntua erregu galderak eta mozioez erabakigarriak. Mozioez erabakigarriak A Sopelako EH Bildu talde politikoak aurkeztutako mozioez erabakitzailea gaia presoen hurbilketa. Punto número 14, ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. Moción no resolutiva A, moción no resolutiva presentada por el Grupo Político Municipal Sopelako EH Bildu relativa a acercamiento presos. Willy, zure da hitza. Bueno, EH Bilduk berea egin du, gure ganatu dugu proposamen hau, baina berez ez da gurea. Proposamen hau, Sarek egina du, Sarek aurkeztu ditu instituzio guztietan, edo gehienetan, eta hain zuzen ere, udal honetako talde guzti ere hitz egiteko gonbitea egin zaielakoan gaude. Besterik gabe, uste dugu garai berrietan gaudela, gauza guztietarako gaude garai berrietan, Teresa. Estamos en todos en tiempos nuevos, lo reconocemos y creo que me entiendes perfectamente. Pero dentro de esa nueva línea creemos que ya va siendo hora de cambiar la política penitenciaria y de que los presos estén más cerca y que haya un acercamiento de presos. En principio no presentamos nada que no haya sido aprobado en otras instituciones. En la introducción a la moción se cita, es una moción con un amplio respaldo y que encima se basa en una enmienda firmada por el PNV, EH Bildu, Partido Socialista de Euskadi, Euskadi y Podemos de Vizcaya, se basa en un acuerdo de todos esos partidos y que va refrendado por la gran mayoría sindical en la LAB, Comisiones, UGT, SK, Steilas, N, IRU y Echalde. O sea, es un mínimo que simplemente se ha quedado con esta política penitenciaria y en este pleno, apelando al cumplimiento de lo previsto a la Ley General Penitenciaria para evitar el desarraigo en el cumplimiento de las penas privativas de libertad, conforme a los principios de reinserción y resocialización de las mismas, manifiestan su desacuerdo con la política penitenciaria de alejamiento y, en este sentido, dentro del nuevo tiempo abierto tras el cese definitivo de ETA, entiende necesaria una nueva política penitenciaria que evite el cumplimiento de penas privativas de libertad, lejos de los lugares de arraigo social y familiar, facilitando la relación con sus familiares y en atención al bienestar de hijos e hijas menores de edad y en defensa de su derecho a estar con progenitores. Esta es esan dut, da leku guztietan hartu den enmienda, hemen bakarrik egitu dugu Sopelako egoera, daudela bi preso bata 1.060 kilometrotan, Algezirasen, asteburu batean 2.200 kilometro iaia egin behar dena 40 minutuko bisita bat ikusteko, eta bestea dagoela Villabona, Asturiasen, 321 kilometrotara, 0 kilometro joan etoriarre 40 minutuko bisita bat egiteko. Es la moción de todos los sitios que siempre hemos añadido la situación de las dos personas de Sopela que se encuentran en estos momentos alejadas de cárceles del País Vasco. Es que ricasco, Willy, Juanchu, Teresa. Sí, bueno, sí que estamos en un tiempo bueno, nuevo, ya tú sabes, Willy, que yo así lo creo. También tienes que ser consciente que a algunos parece que no se han enterado. Esto también sabes. En relación con esto, bueno, el mismo texto de la moción ya lo dice. Esto es un tema que a los socialistas vascos nos ha preocupado hace mucho tiempo, llevamos mucho tiempo, y esto no es un acuerdo que se ha alcanzado así de bibilis bobilis. Esto se lleva muchísimo tiempo trabajando, muchísimo esfuerzo. Todos hemos dejado algo en el camino, pero por fin yo felicito a todos los ciudadanos que están representados por todos los junteros, por los ayuntamientos que han aprobado, por el Parlamento, para que hayamos llegado a esto. Desde luego, nosotros es una historia que veníamos, un asunto que veníamos defendiendo, incentivada con el anuncio del fin de la lucha armada y con la disolución de ETA. Y bueno, nada más que decir que dejar claro que nosotros defendemos siempre el Estado de Derecho, tanto cuando ETA mataba como cuando ya no está, y somos partidarios de una política penitenciaria más flexible, y así lo hemos manifestado. Es público, está en las actas, está en todas partes. Y bueno, creemos que el Estado de Derecho tiene que ser para todos y defendemos, desde luego, la reinserción, defendemos que las personas estén cerca de sus hijos, que las familias, eso compara la normalización de la convivencia. Y en ese sentido, bueno, pues esperamos que todo esto salga adelante y votaremos a favor de la moción. Ricasco, Teresa. John. Solamente decir que nos alegramos mucho
que hayamos llegado efectivamente a un tiempo nuevo en el que acordar entre todos una moción como esta sea posible. Totalmente a favor. Eskerrik asko. Mille esker, Jon. Manuela. Pues también estamos a favor, vamos a apoyar la moción. Nada, un par de cositas, pues que significa que las condiciones del cumplimiento de la pena de prisión han de regirse por el respeto al principio de dignidad de la persona, sin que ésta deba ser castigada, como sucede con la dispersión, más allá del contenido impuesto por la justicia. En este contexto es importante destacar el artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, el cual contempla como un pilar básico la reinserción de los presos, el derecho a las comunicaciones, incluyendo estas comunicaciones con familiares, allegados, etc. Y sobre todo, pues eso también hay que citar, hay que evitar un artículo y que se cumpla para evitar el desarraigo social de los penados, teniendo también en cuenta todas las necesidades penitenciarias. Y nos alegramos mucho de que esto haya llegado a su fin, que hayamos logrado un acuerdo y que votemos todos a favor. Es que ricas con Manuela. Leire. EAJak urteak daramatza espetxe politikan aldaketak eskatzen. Espetxe politika gaur egun mantentzen den bezala, gizartearen prozesuaren kontra doa eta mendekatzaile izaera dauka. Espetxe politikaren helburua gizarteratze prozesuan laguntzea izan behar du eta terrorismoaren aurkako tresna izaten utzi behar du. Auzitegi konstituzionaleko magistratuek onartu dute etako espetxeratuei ezartzen zitzaien ohizkotasuna, organizazioaren estrategia biolentoaren ondorioa zela. Beraz, etaren desagerpenarekin, estrategia honen desagerpena kontutan hartu beharreko elementua izan beharko da espetxe politika berri bat ezartzerako orduan. Por tanto, la dispersión no tiene ninguna justificación, ni legal ni ética. La política de dispersión es injusta, tanto para los presos y presas como para sus familiares, por los daños que les acarrea. Se han aprobado mociones en este mismo sentido en otras instituciones. La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, las Juntas Generales de Araba, tal y como se indica en la propia moción. Acuerdos de este tipo son necesarios para construir una convivencia normalizada. No podemos olvidar que todavía quedan retos importantes, como que los presos y presas y sus círculos más cercanos reconozcan el daño injustamente causado durante tantos años. Como conclusión, en EAJPNV creemos en la función resocializadora de las penas privativas de libertad, pero también en el reconocimiento del daño causado. Es decir, la política penitenciaria debe ser parte de una política de convivencia. Horregaitik, presoak hurbiltzeko politika bat artikulatu behar dela uste dugu. Horregaitik, baiezko bozka emango diegu aurkeztutako mozio honi. Mil esker. Norbaitek zeozer esan nahi dau? Bai. Willy? Bi gauza. Egia esateko zenak eskatzen dit zenbait zehaztapen egitea, baina ez ditut egingo. Esan diren gauza batzuk neurri batean konpartitzen ditut, beste gauza batzuk ez. Baina, bueno, uste dut hemen importantena dela gauza honetan ere aurrera begiratzea, eta zintxotasunez, eta nik uste jakin badaki delako hainbat familiarren atletik, sopelako hainbat familiarren atletik, eta oso gertu, ba, postasuna ondiz hartuko dut akordio. Nez eta guzti simboliko izan. Diria que el cuerpo me pide entrar en el debate y hacer ciertas matizaciones a algunas cosas que se han comentado, pero igual no es el momento, simplemente mostrar nuestro contento, nuestro agradecimiento, nuestro bienestar, no sé qué palabra emplear, de que esta moción salga adelante con el apoyo de todos y sé de familiares muy cercanos y demás que para ellos, aunque esto sea simbólico, es muy significativo. Mi esker, ba, honen bestez, bozkatzera pasatzen gara, beraz, mozio honen aldeko bozkak. Ba, orduan, aho batez onartzen da. Eta honekin erregu eta galderetara pasatzen gara, norbaitek erregu edo galderaren bat. Denok batera sopela,
trae a este pleno 10 preguntas, de las cuales 2 nos han sido trasladadas por vecinos de Sopela y que paso a enumerar. Para facilitar su contestación, aportaré copia de las preguntas. El 19 de abril de este año se presentó por registro una queja sobre el parque para perros de calle Sipiri en relación a exceso de ladridos, exceso de excrementos en la zona, etcétera, presentada por Amaya San José. Preguntamos, ¿qué medidas se tomarán para evitar la acumulación de excrementos en esa zona? Esta vecina dice que no ha sido contestada a las preguntas que hacía, la solicitud que hacía por registro. ¿Cuándo recibirá contestación del ayuntamiento? El 30 de julio de 2018, haciendo referencia a una anterior del 27 de agosto de 2018, esta es una segunda pregunta, también se presentó por registro a nombre de Francisco Tomás Trueba una queja sobre plaga de ratas en Sopela. Recibió el 11 de septiembre una respuesta del ayuntamiento que decía literalmente: este ayuntamiento le informa de que ya se han dado los correspondientes avisos al servicio técnico responsable y de que ya se han tomado medidas al respecto. Y nuestras preguntas son, si se puede saber, ¿qué medidas se han tomado? ¿Dónde y cuándo se han tomado? ¿Y qué medidas se van a tomar en adelante? La tercera es en relación al reloj de la biblioteca municipal, que aparentemente está nuevamente parado. Denok Batera Sopela también avisó de que se había parado el pasado 1 de agosto de 2017. Preguntamos, ¿cuál ha sido la causa? ¿Se ha encargado ya su reparación? La cuarta es en relación a la limpieza de los paneles que se colocaron para anuncios de la ciudadanía. Las preguntas son, ¿se ha previsto una frecuencia de limpieza de esos paneles? ¿Cada cuánto tiempo se limpiarán? De anuncios, se entiende. ¿Será a primeros, a mediados, a finales de mes? Y una muy relacionada. ¿Será estudiada una ordenanza para mantener limpios los espacios públicos de Sopela, tal como Denok Batera Sopela propuso hace ya más de un año? La quinta pregunta, en relación a la iniciativa para la ludoteca en el edificio de las piscinas de Serviocio Vivi1. En Serviocio nos declaran que está absolutamente congelada la iniciativa de ludoteca, al menos en lo que a ellos se les ha manifestado, en una ludoteca que se pretendía instalar en el espacio del fallido bar del edificio de las piscinas municipales. Están en espera de resolución por parte del Ayuntamiento de Sopela. ¿Es así? ¿Por qué? ¿Por qué está congelada? Nos referimos. Sexta pregunta. Es en relación a las contrataciones de asistencia técnica. Si estamos bien informados, entendemos que existe un contrato de asistencia técnica del Departamento de Urbanismo con la empresa Sortu SL. Entonces, ¿por qué razón se ha contratado otro servicio de asistencia técnica mediante contrato menor con otra empresa, Ingenia, para diseñar la cubierta del Parque Guernica? Habiendo reforzado con personal el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, ¿estamos pagando además simultáneamente la asistencia técnica de dos empresas? La séptima pregunta, en relación a la contratación del Ayuntamiento con negocios y comercios de Sopela. Hemos hecho consultas a varios pequeños comercios y negocios y nos manifiestan que suelen pasar meses antes de que sean pagados por el Ayuntamiento. Además, se les exige presentar sus facturas mediante facturación electrónica, exigencia que nos parece injusta y desproporcionada, puesto que si hemos sido bien informados, precisamente la legislación permite eximir a esta circunstancia a pequeños negocios y profesionales de la facturación electrónica, sobre todo cuando la facturación es inferior a 5.000 euros. ¿Es así como el equipo de gobierno piensa fomentar su contratación con los negocios y comercios de Sopela? Pregunta 8. En relación a los criterios de adjudicación en las licitaciones, pongo como ejemplo la muy reciente licitación del Servicio Municipal de Turismo de Sopela. En esa licitación se ha clasificado, en primer lugar, a una empresa que, hablando de una licitación rondando los 200.000 euros, solo ha ofertado 1.400 euros menos, es decir, un menos 0,7% en el precio que la siguiente empresa clasificada.
y, sin embargo, la que se ha clasificado en primer lugar ha obtenido la peor puntuación en su proyecto técnico, cuatro puntos menos, un menos 21%. Nos llama mucho la atención. ¿Revisará el Ayuntamiento de Sopela en breve plazo sus criterios de licitación? La 9. Aquí hemos hecho referencia a ella en otro apartado del Pleno. Se refiere a los expedientes con acceso denegado en comisiones. Como es un hecho que se venía repitiendo, incluso en Sopela Gurea de este mes de septiembre, Denok Batera Sopela denunció en su texto que a algunos concejales y reiteradamente el sistema de gestión de expedientes municipales o quien lo controle nos deniega el acceso a expedientes. Como ya hemos dicho, en las comisiones de septiembre hemos tenido acceso denegado a la totalidad de los expedientes relacionados en la Comisión de Acción Social, de Turismo y de Urbanismo, un total de 7 expedientes. ¿Qué medidas tomará el equipo de Gobierno para que estos hechos no se repitan? Y la 10ª y última se refiere a mociones en el orden del día. El actual ROM de Sopela aparentemente contempla solo un tipo de mociones, las mociones de urgencia, cuyo carácter de urgencia debería votarse por el Pleno previamente a su inclusión. Pero, al parecer, en muchas ocasiones no se ha hecho así. Además, Denok Batera Sopela solicitó por registro el 23 de julio de 2018 ser informados del articulado legal que posibilita en Sopela y a criterio del Ayuntamiento reconvertir en ruegos algunas mociones, pero aún no hemos sido contestados. Solicitamos ser contestados por escrito. ¿Se nos contestará? De nada, eskerrik asko. Eskerrik asko. Dánoslas por escrito sobre algunos puntos que además hacen referencia al equipo de Gobierno. Otra pregunta también del equipo de Gobierno a Debetú. Se os ofreció reiteradamente estar en Junta de Gobierno y aportar ideas, pero comentabais que os daba miedo decidir. ¿Seguís así? ¿O vais a aportar alguna cosa más? Por último, no porque no es un debate. Entonces, como tú has aseverado lo que querías, yo también lo hago. Siguiente. Sobre lo del ROM, no puedo hacer más que invitarte a que leas un poco más allá y, aparte del ROM de Sopelana, leas el ROF, leas la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y, entonces, cuando relaciones todos los artículos y consigas ver que el ROM de Sopelana tiene en cuenta, seguramente, unas únicas mociones, pero el resto de la legislación que la complementa tiene en cuenta otro tipo de mociones, entonces, seguramente, podrás entender por qué no solo se tratan mociones de urgencia en Sopela. Beste norbaitek. Bai, Manuela. Sí, yo sí que pediría, por favor, que los plenos extraordinarios se pudieran convocar en un pleno ordinario, sobre todo para que no tenga un coste económico. Este pleno extraordinario, que ha habido el 21 del jueves pasado, creo, el viernes, hubo algún problema porque una compañera, llegó dos minutos más tarde y no se esperó con el tiempo de protocolo que hace falta. Perdona, una pregunta. ¿Cuál es el tiempo de protocolo y dónde está? 5 minutos. Ah, sí. ¿Y aquí solemos hacerlo? ¿O porque los plenos suelen empezar indistintamente? Pero bien, Manuel. Estoy hablando. O sea, bien. Déjame terminar. Tú tienes mucho tiempo y mucha experiencia. Yo soy una ciudadana que estoy aquí. Está claro. O sea, aquí no hay trampa ni cartón. Lo que sí es cierto es el costo, entonces a mí me parece exagerado y sí que pediría que los plenos extraordinarios, por favor, a ver si pueden hacerse en los plenos ordinarios. También quiero comunicar que he hecho un registro renunciando a los 180 euros que cuesta el pleno extraordinario y pido, por favor, que ese dinero al que yo he registrado renunciando, pase a las arcas del ayuntamiento. Se quede en las arcas del ayuntamiento. Es que ricas con Manuela. Qué pena, yo que ya los tenía en mi cartera. No te preocupes, los vuelvo a meter en las arcas del ayuntamiento. Eso por un lado. Por otro lado, cuando se pide un pleno extraordinario, se pide un pleno extraordinario y no se está pidiendo un ordinario. Por lo tanto, salvo que se advierta en la propia petición que se quiere que se haga de esa manera, pues no se puede hacer. Es más, la ley te dice qué plazo tienes para convocarlo, etcétera. Por eso es un pleno extraordinario y no un ordinario, pero la legislación, al parecer, permite también que si tú lo adviertes,
se pueda poner dentro del pleno ordinario. Pero bueno, eso tendrás que hablar con tus compañeros, ya que fuisteis los que pedisteis el pleno y los que tendréis que informaros. Por otro lado, no sé a qué dieta exactamente te refieres cuando vas a renunciar, porque tú, como bien sabes, por ser una concejala no adscrita, tienes lo que cobras por dietas topao. Entonces, por ese pleno no ibas a cobrar. Aunque tu iniciativa copiando la de Bildu me parece buena. Sí, ha habido un pleno extraordinario y a mí anteriormente me han pagado 180 euros. No cobras porque tú cobras un fijo todos los meses. No, no, sí, lo puedo comprobar, traeré... Comprueba lo que quieras. Tú todos los meses cobras lo mismo porque no. Todos los meses cobras lo mismo porque eres una concejala no adscrita, salvo que vengas a menos comisiones que las que está establecido en tu tope. No, a mí se me ha pagado un pleno extraordinario anteriormente. Renuncio. Me parece rarísimo. No, pues lo traeré impreso. Lo traeré me parece impreso. Rarísimo, porque en todo caso es un error. Pero ya te digo, tú por un pleno extraordinario en un mes normal, si ha sido en agosto, se te puede haber abonado. Porque en agosto un pleno extraordinario, que son 180... No. Bueno, déjame acabar a mí. Que son 180 o 185 euros, tú tienes un tope, que era lo que cobraba Fernando. Si tú las asistencias a las que has venido son inferiores a ese tope, pues entonces podrás cobrar el pleno extraordinario. Pero si no, si tú vienes a todo lo que es tu obligación, que son todas las comisiones y el pleno, en ningún caso vas a cobrar un pleno extraordinario. Por lo tanto, pues te tengo que decir, si has metido por registro, perdona, te digo por ayudarnos en el ayuntamiento a poder hacer administrativamente las cosas bien. Si lo que quieres es renunciar a una dieta, te agradecería si lo que haces es metes por registro un documento en el que dices que este mes renuncias a 180 o 185 euros, porque si lo que nos pones es que renuncias al pleno extraordinario, pues no estás renunciando a la dieta, a nada. La dieta. De todos modos, seguramente, pero bueno, que había una confusión. Manuela, que esto no es un debate. Entonces, yo te pido que, por favor, si puedes hacer eso, nos facilitarías la labor administrativa. Y como te digo, oye, yo me congratulo porque haya seguido la iniciativa. Buscaré ese pleno extraordinario y lo registraré y lo enviaré a Secretaría. Es que Secretaría General, no paga y otros órganos también, quiero no decir, se llama intervención. Quiero decir, que quede constancia en este pleno que yo traeré justificado y si esos 180 euros a mí me los pagaron porque hubo una confusión, yo los devuelvo. Perfecto, así lo espero. ¿Beste norbaitek beste errebuedo galderaren bat? Bueno, guk ez genuen sartu nahi, guk ez genuen sartu nahi ezoiko plenoaren gaian, gauzak larriak gertatu zirelako gure ustez. Baina, bueno, esatea gaur eta 12:32 hasi da pleno. 2 minutu beranduago oso gutxi, oso puntualak izan gara, bestean eta laguan bazegoen zinegoetxe barruan. No queríamos entrar en ese tema, porque, no sé, a veces agua pasada, no sé si mueve mucho molino, no merece la pena a veces discutir sobre temas pasados, pero el pleno de hoy ha empezado de 32 y el otro de 34 ya había acabado. O sea, hay que decir, cuando estaba entrando una concejala y otros todavía estamos aquí de pie. Pero bueno, vale, ya sé que he dicho que no iba a entrar y demás. Respecto al pleno extraordinario, bueno, simplemente decir que nosotros a las 9:13 ya estábamos registrando que nos negamos a cobrar la dieta. Digo, porque ahora parece que a las 9:13, que el pleno, pues fíjate, tuvimos una hora de ración, a las 8:14, que acabó, pues para las 9:13 ya está registrado esto de que renunciábamos. Y ahora sí, ahora en Baisarchen es la beste gay batean. YouTube en esta argitara tuisa noren arte, edo esta esinesko esan da ikustea, uste dut, kaineko plenoa. Ben galetu genuen horretaz, eta santzitzegun, han egon zitekela, zenbait informazio agian, reserva de confianza, edo ez dakizera egon behar txala. Bueno, aprobatu dugu akta publikoa da, eta akta hartan dago, nik esaten dudana eta pleno horretan agertu zena. Beraz, eskaera da, publikatuko da pleno hori. Comentaba, en el pleno de, como hemos dicho, de junio, dice una intervención que la repito al 100% y Bildu en absoluto se retrae de ella, pero que se nos dijo que podíamos estar hablando de confidencialidades y demás, y entonces ese vídeo no se publicó. Y hasta ahora hoy hemos aprobado el acta, y en el acta está mi intervención, el acta es pública, con lo cual suponemos que el vídeo se hará público. Bueno, sobre el pleno extraordinario, lo primero es curioso que se intente culpar a quien empezó, por cierto, más tarde de las 8:10, de que alguien falte y no llegue a la hora. Por otro lado,
incluso por la propia nota de prensa que enviasteis, el pleno duró 1,5 minutos. Por lo tanto, si empezamos ahí dos como este, acabaríamos ahí 3:30. Por lo tanto, seguía llegando tarde. Por otro lado, ya que mencionas que a las 9:13 estabais ya registrando eso en el ayuntamiento, renunciando a las dietas, cualquiera diría que parece que lo hicisteis queriendo, porque para tener esa semejante agilidad, vamos, parece… Sí, sí, sí. De hecho, aprendo mucho. O sea que, pero cualquiera diría que estaba todo estudiado y premeditado. En cuanto al pleno de junio, hasta que yo no cuente con el informe jurídico en el que se diga si lo que ahí aparece puede publicarse o no, no será publicado en YouTube. El acta es un acta que se aprueba con el contenido que tiene el pleno y punto. El otro es algo que es accesorio y que, por lo tanto, hasta que yo no tenga la seguridad de que lo que ahí se dice no atenta contra los derechos de ninguna persona, no se publicará en YouTube. El acta también es pública, ¿eh? Se va a colgar en la red mañana o hoy mismo. Sí, pero el acta es un requisito legal que hay que cumplimentar y que hay que hacer y, por lo tanto, tiene que venir a aprobación sí o sí y después se le dará la publicidad que corresponda y YouTube es algo que es voluntario y que no es obligatorio. Por lo tanto, ante la duda consciente y parece que puede ser acertada sobre que se han podido vulnerar los derechos de terceros, yo no voy a dar más difusión que la que la ley me obliga a ello, porque hay terceras personas que se pueden ver afectadas, porque desconozco eso, qué responsabilidad puede acarrear para el ayuntamiento en cuanto a posibles peticiones de responsabilidad patrimonial u otras, y desconozco la responsabilidad que pueden tener tanto los concejales que difunden esa información como las propias personas que se la filtran a los concejales. Vale, beste rebudo galderaren bat. ¿Es? Vale. Ba, honen bestez osoko bilkura amaitutzat emoten da. Udal langileak joan daitezke. Joan baino lehen, me gustaría hoy, porque estoy por agradecimientos y como es ya mi etapa final en el ayuntamiento, antes de junio, lógicamente, a mí me gustaría agradecer públicamente a todos los funcionarios de este ayuntamiento el trabajo que hacen, especialmente a los funcionarios que más me ayudan y que más me han ayudado en esta etapa, acaben la etapa conmigo o no. ¿Vale? Honen bestez, udal langileak joan daitezke. Y vamos a leer una declaración institucional aprobada, obviamente, por todos los partidos. Atxo Bilboko emakume bat erailda izan zen bere bikote oiagatik, eta gaurko egunez, legebiltzarrak alderdi politiko guztien edo talde politiko guztien onespenarekin aitorpen instituzional bat onartu egin du. Guk, Sopelako udalean eta talde politiko guztien onespenarekin ere, aitorpen hori gurea egiten dugu. Declaración institucional. El Ayuntamiento de Sopela muestra su más enérgica condena y manifiesta su más absoluto rechazo por el asesinato de Maguet Beugou, víctima de otro episodio de violencia contra las mujeres, todavía más brutal cuando su asesino la mató en presencia de sus dos hijas. El Parlamento muestra su apoyo y condolencia a los familiares y allegados de las víctimas. El Ayuntamiento muestra su apoyo y condolencia a los familiares y allegados de las víctimas. El Ayuntamiento de Sopela condena este brutal asesinato, sucedido en una semana en la que también fuera de Euskadi se han sufrido casos de violencia contra las mujeres. Condenamos toda manifestación de violencia contra las mujeres o acto de discriminación sexual. Entendemos que la violencia sexista es la expresión más grave de las desigualdades entre mujeres y hombres, derivadas de relaciones de poder y de sometimiento de las mujeres. El Ayuntamiento de Sopela invita a la ciudadanía a adoptar compromisos personales y colectivos a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Asimismo, insta a las instituciones que tenemos una responsabilidad crucial en su erradicación a que desarrollemos planes integrales dotados de los recursos necesarios para lograr su definitiva desaparición.
de tal modo que no se vuelva a producir ningún acto de violencia contra las mujeres y mucho menos asesinatos como el que ha costado la vida de Maguet Beugou. Eskerrik asko lire. Bueno, ba, honen bestez publikoaren atalera pasatzen gara, publikoan norbaitek zeo zer esateko. Con todos los que estáis, coño. Venga, ba, maitutzat emoten dugu gaurko osoko bilkura. Mil esker etortzagatik.